Este creo que es el más colorido de todos, ¿eh? Madre mía. Tiene un color así azulito, negro, grisáceo o morado también. Madre mía, se tiene de todo, es tranquilo. Es bastante chulo. ¿Qué tal, velociraptores? Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Jurassic World Evolution. En el episodio, como bien sabéis, estuvimos haciendo bastantes cosas que me pedisteis, puesto que esto es una serie que estoy haciendo con mis suscriptores. Si no lo sabes, ahora sabes que tú tienes la última palabra. Tú puedes decirme en los comentarios qué tipos de bichitos quieres que saque y todo esto para que en el siguiente episodio podamos ver más dinosaurios. También tienes que tener en cuenta que no todos son compatibles, puesto que he visto un montón de comentarios que saque híbridos como el Indoraptor, pero tenéis que saber que si yo saco solamente un híbrido, esto se irá al garete completamente. Por lo menos el Indoraptor y el Indominus no pueden estar juntos con ningún otro dinosaurio, es más, los sueltas y lo primero que van a hacer va a ser matar a todo lo que se mueva. Como bien sabéis, híbridos no van a ser posibles, lamentablemente. Pero bueno, quitando eso, hay bastantes comentarios que me han dicho que vuelva a añadir a nuevos dinosaurios. Y vemos aquí uno durmiendo. El Baryonyx está dormidito. Es de noche, ¿no? Es normal que duerman. Bueno, los carnívoros también salen de noche. Vamos a mirar qué es lo que me habéis puesto por los comentarios, ¿vale? Para ver qué bichitos queréis que meta. Me han dicho que les gustaría ver la familia de los anquilos. Puede ser posible que los anquilosaurus se puedan sacar. Hay bastante población de dinosaurio herbívoro, la verdad. Estoy bastante contenta con el safari en cuanto a herbívoros, porque tenemos una gran variación. Mirar todos los que hay: torosaurus, parasaurios, apatosaurus, tracosaurus. Hay un montón de bichitos así nuevos y se han comido al parasaurio antes. Lo que no sé si va a estar ahora, si está a gusto, porque no tiene población, vale, socialización. Pues mientras que voy sacando un parasaurio, voy a ir sacando anquilosaurus, a ver si no se sobrecarga este lugar. Aparte voy a decir una cosita, y es que me dijeron un suscriptor en los comentarios que mi safari tenía unos cuantos problemas bastante gordos. Y uno de ellos era que aparte de que el territorio de Isla Nublar es limitado y es pequeñito, eso yo creo que lo sabemos todos, me dijo que tenía demasiados lagos juntos unos de otros. Y que por esta razón los dinosaurios empezaban a pegarse sin sentido y a moverse de territorio en territorio. Su consejo o su sugerencia fue que quitase todos los lagos sobrantes que tenía y que concentrase los pocos lagos solamente en el hábitat de los dinosaurios con su comida, es decir, todo al lado, sin repartirlos mucho y de este modo lograr que dejen de pelearse. He seguido su consejo, así que veréis que a lo mejor los más observadores, Isla Nublar ahora ya no es tan acuática. La razón por la que puse todos esos lagos era simplemente porque me gustaba tener un ambiente acuático y al mismo tiempo selvático. Pero sabiendo que causa todos esos problemas, creo que es preferible, ¿vale?, quitar los lagos. Y si os dais cuenta, aquí habían comederos que también he quitado, habían lagos, un lago muy grande, aquí había otro lago, estaban un montón de lagos juntos unos de otros. Y ahora si os dais cuenta tengo un lago, un comedero. Aquí hay un comedero aunque no se ve y aquí hay un lago. Hay muchos raptores y ese es el único problema que hay. Vale, aquí hay un lago, pero esto lo quería poner aquí. Y los comederos de los herbívoros están todos sueltos, porque los herbívoros sé que no tienen ningún problema por acercarse aquí, puesto que después, como aquí ya no hay nada más, esta es la frontera que les divide, pues ellos se van a meter aquí dentro. Y es bastante fácil, ¿no? Aquí hay que controlar los carnívoros, que es lo más difícil que tengo. Bienvenido al parque, parasaurio. A ver cuánto duras, porque vamos. Es que duraba muy poco. Duraba muy poco. Voy leyendo más comentarios, ¿vale? De lo que me habéis dejado, a ver qué os gustaría. Me habéis dicho que queréis un iguanodón. Pero es que tengo que deciros que de momento no he comprado la actualización. Bueno, el DLC, no, actualización, no sé lo que digo ya. No he comprado el DLC, ¿vale? En el que aparece el iguanodón, ni el Spinoraptor. Es más, me encantaría tener el Spinoraptor. Creo que el Spinoraptor no tiene las mismas cualidades que los híbridos Indoraptor y Indominus. Creo que se podría tener perfectamente solo. Me habéis dado también la sugerencia de que suelte Carnotaurus. Y es que hay un problema que no sé si va a resultar. Baryonyx y Metriacanthosaurus. Tenemos dos carnívoros medianos en el parque, ¿vale? Hasta ahí bien. Si metemos un carnívoro mediano más, no habría posibilidad de que se pelease con alguno de estos dos, porque aquí no creo que se quede. Y si no se queda aquí, aquí no puede quedarse, porque se iría a la zona herbívora. Yo creo que estamos ya en el límite de lo que podemos tener, sinceramente. Aquí a lo mejor cabría algo más, pero está muy cerca de este sitio. Mejor que no. Vamos a ir soltando los anquilos, a ver qué tal se habitúan al parque. Una sugerencia que me gustó bastante
es que hiciese el safari con los nombres de algunos suscriptores y me dijo que quería ser el Carcharodontosaurus o Metriacanthosaurus. Y bueno, como Metia ya tengo y se llama Taiga, no va a ser el Metia. Y Carcharodontosaurus realmente es del DLC. No tengo el Carcharodontosaurus, pero es buena idea. Si queréis que le ponga vuestro nombre a algún dinosaurio que tenga por aquí sin nombre, decírmelo y yo se lo pongo. Porque hay bastantes que no tienen nombre y me gustaría que tuviesen un nombre oficial. Si no, me da penita. Pobrecitos. Segundo anquilosaurus que sale del parque. Bastante bien. Siguiente anquilosaurus. Este creo que es el más colorido de todos, ¿eh? Madre mía. Tiene un color así azulito, negro, grisáceo. O y morado también, madre mía. Tiene todo este anquilo. Es bastante chulo. Desconozco las necesidades de los anquilos. A lo mejor me he pasado con la población, a ver. Ah, pues mira, con dos hubiera sido suficiente, ¿sabes? He sacado bastantes, creo yo. Podemos ir soltando ahí anquilos. Me dijeron familia de anquilos, pero es que estos animales os habéis olvidado de que son solitarios. No les gusta mucho la compañía. ¡Oh, oh! ¡Un dilos ha escapado! ¡No, dos dilos han escapado! ¡Dos dilos han escapado! ¿Por qué se escapan? Pero, tío, o sea, estaban en este sitio, tienen comida, tienen agua, tienen espacio. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué no se quieren quedar? A ver, espérate, espérate, porque esto es mal, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta. Dilo. Si es que realmente ese dilo quisiera, cabría por debajo de las rejas, ¿sabes? Que eso es lo más falso, tío. Eso es lo más falso. Dilo. No la líes por ahí, ¿eh? Dilo. A ver si vuelve a su hábitat, que está volviendo. Pero es que el otro no le sigue. El otro se ha largado por ahí. Este tampoco tiene nombre. A ver. Voy a llamarle Dilo. Yo soy muy original con los nombres de los Dilophosaurus. ¿Para qué voy a mentir a nadie, sabes? El otro sería Lagartijo. Este se llama Lagartijo, ¿vale? Por el color que tiene se va a llamar Lagartijo. Lagartijo y Dilo. Y sí, la van a liar. La van a liar mucho, ¿eh? Uy, uy, uy. Oh, oh. Velociraptor y Dilo juntándose. Ay, Dios. ¿Pero por qué sois tan cabezotas? No podéis quedaros en un sitio sin molestar. Espera, espera, que el velociraptor ha decidido que se va. Que se va. ¡Hostia! Parece que le está como retando, ¿no? Poca salud. ¿Qué pasa ahora, tío? Es que me cago en todo. ¿Quién se está peleando ahora? ¡Oh, Dios! ¡Qué cabezones, tío! En serio, ¿eh? Pero es que el Metri y el Baryonyx, ¿cuántas veces han peleado ya en la serie? ¡Decídmelo! Porque yo que ya he perdido la cuenta. Yo es que he perdido la cuenta ya, macho. Espérate, espérate, porque no quiero. No quiero que se mueran, tú. ¿Lo veis? Es que he seguido los consejos. He sacado lagos y he intentado separar al Baryonyx y al Metria y aún así se pegan. Imaginaos si llego a meter otro bicho más así. Otro bicho mediano. Es que se matan, vamos. Lo bueno es que siempre están igualados y nunca se acaban matando, pero vamos. Que se quedan ahí en la herida. Por favor, es que no entiendo nada, ¿eh? ¿Qué problema tiene el Metria en este sitio? A ver, el Metria estaba aquí. Tiene que haber un motivo válido por el que haya querido dejar este sitio y moverse hacia allá. Eso realmente no funciona, ¿sabes? O sea, da igual. Da igual que pongas un lago, que si pones una comida aquí este, que hace metiendo la cabeza, está buceando. ¡Delta! No me habías dicho que sabías bucear. La raptora buceadora. A ver qué más me vais diciendo por aquí. Un espino, ¡guau! Dios, madre mía. O sea, imaginar qué pasaría si meto aquí un espino. Dios, se lía, ¿eh? Se lía muy bien, pero vamos, se lía lo grande. Me encantaría meter un espino, sinceramente. ¡Hala! Pero Delta, es que siempre la tienes que liar, tía. Es que siempre tiene que ser la misma. Es que, oh, lo otro, lagartijo. Lagartijo. Lagartijo contra velociraptor. Hostia, lol. Anda, mira, este es igual que Sornaensis. Podemos ponerle Sornaensis si es que aguanta. Si aguanta la batalla, guau, sí que aguanta. Sornaensis. Sornaensis ha revivido, vale, ya está. Pero el Dilo ha muerto. Dios, es que, vamos, es imposible. Tener una comunidad de raptores y dilos es imposible.
Vale, después de pensarlo, creo que voy a llegar a la conclusión de eliminar algún dinosaurio del safari porque son demasiados. Es decir, los que sean más con más manada y que realmente no necesiten tener tanta manada, vamos a llevarlos fuera, ¿vale? Vamos a dormirlos y los vamos a sacar de la isla, porque si no, esto es como demasiada locura y no creo que sea bueno para los dinosaurios, ni bueno para nadie que haya tanta sobrepoblación. Decir adiós al Brachiosaurus, que va a vivir una vida mucho mejor en otro sitio donde no esté tan agobiado. Y por supuesto también tenemos, bueno, aquí están mirando la girosfera del Brachio, cómo se lo están llevando, deben estar flipando. Adiós Brachio, espero que encuentres la felicidad en otro sitio. Decir también adiós al Anquilo, que el Anquilo se lo llevan. Adiós Anquilo, que seas feliz y cumple tus sueños. Por cierto, me dijeron en los comentarios que sacase Structomimus y aquí están los Structomimus. Hay uno que es muy bonito, que es de color azul, que a ver si lo podemos encontrar por aquí, y le he puesto el nombre de Aqua. Creo que es bastante bonito, ¿verdad? Pues aquí los tenéis para que los veáis. Qué bonito. Y para finalizar este episodio de Jurassic World Evolution, hubo uno que me pidió que sacase un Brachio de color verde y que le pusiera el nombre de Juancho. Pues bien, aquí tienes el Brachio que se llama Juancho saliendo ahora mismo. Así que nada más, velociraptores, si os ha gustado no olvidéis dejarme un super like, uniros a la manada, hacer clic y nosotros nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. Recuerda dejarme en los comentarios qué tipo de dinosaurios quieres que meta en el parque y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo para todos!